Desde la hermosa ciudad de Corrientes, te presentamos al señor Adriano Bosa, el juez que será encargado de buscar al gran ganador de este espectacular show canino. En el predio Centro de Educación Física número 17, vemos al señor Adriano Fausto Bosa, quien nació en Italia y ha vivido en Argentina desde 1952. Es juez de todas las razas por la Federación Cinológica Argentina y homologado por la Federación Cinológica Internacional desde el año 1988. Hoy tenemos el honor de presentarlo en la pantalla de Perros en Acción, donde examinará a los finalistas adultos que participan de este extraordinario show organizado por el Club Canino Corrientes. El prestigioso juez argentino está examinando a la ganadora del Grupo 1. Es una hembra de la raza Welsh Corgi Pembroke. Es un perro de pastoreo, fuerte, versátil y con gran inteligencia. Su nombre es Allen Claude Candela. Este ejemplar representa a la República del Paraguay. Su manejadora es la señora Cristina Nudelman y su expositor es el señor Alejandro Montani Corentaer. De la mano del señor Fabio Marra, vemos al ganador del Grupo 2. Es un macho de la raza Boxer, perro de musculatura sumamente desarrollada. Este ejemplar se llama SS Red Dragons Ocean Paradise. Está representando a la hermosa ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos. Su expositor es el señor Fabio Horacio Marra. Es el turno de ser examinado un ejemplar macho llamado Philside Brush Vitality Energy. Es un perro de la raza Scottish Terrier, perro cazador de zorros y tejones. Además, es un destructor de otros animales nocivos. Este es el ganador del Grupo 3. Está siendo presentado por el señor Marcelo Mesadra y su expositor es el señor Juan Carlos Sánchez Mosquera. De la mano de la señora Luisa Fernanda Piña, vemos al ejemplar macho de la raza Dachshund Peloduro Estándar. Es un perro de caza sobre y bajo tierra, perro de compañía, inteligente y amistoso, ganador del Grupo 4. Su nombre es Quantro of Magenham. Su expositora es la señora Luisa Fernanda Piña. Estamos viendo a un ejemplar de la raza Deutscher Spitz. Es un excelente guardián de talla pequeña con pelaje largo y brilloso. Un excelente perro de compañía. Su nombre es Sunrise Palms International Love. Un macho que en esta ocasión tiene por manejadora a la señora Mariana Glenn y su expositora es la señora Susana García. Es el turno de la raza Petit Basset Griffon Bending. Perro de caza de origen francés, famoso por su rusticidad, resistencia y vigor. Su nombre es Rashid Ram Jalapeño. Este es un macho que tiene por manejadora el señor Matías Souto y su expositora es la señora Rosalía Donata D'Ambrogio. Estamos observando a un ejemplar macho llamado Nemos Piper Sherlock. Es de la raza Golden Retriever. Perro de caza, perro de utilidad para la guía de ciegos, perro de catástrofe y búsqueda de droga. Excelente perro de compañía. Ganador del Grupo 8, está siendo presentado por la señora Andrea Fernández. Su expositor es el señor Néstor Osvaldo Troviani. De la mano de la señora Laura Salvareza, vemos a un hermoso ejemplar ganador del Grupo 9, un macho llamado Love Bobby Da Vinci. Es de la raza Shih Tzu. Estos perros son excelentes para compañía, deporte altivo y carácter independiente. Es una raza original de China. Este ejemplar representa al municipio de Crema, Italia. Su expositora es la señora Maura Tuzza. El juez argentino ya examinó a los 10 ejemplares finalistas presentes en esta gran final de exposición adultos organizada por el Club Canino Corrientes. El señor Adriano Bosa elige al ejemplar que ocupa el quinto lugar en el podio. Es para la raza Boxer, un macho llamado SS Red Dragons Ocean Paradise. El cuarto lugar es para la raza Deutscher Spitz. Su nombre es Sunrise Palms International Love. El tercero de exposición es de la raza Petit Basset Griffon Bending. Su nombre es Rashid Ram Jalapeño. El segundo lugar en el podio es para la raza Shih Tzu, un macho llamado Love Bobby Da Vinci. El señor Adriano Bosa anuncia que el mejor de exposición es un ejemplar de la raza Scottish Terrier. Su nombre es Philside Brush Vitality Energy. Llegó al podio presentado por el señor Marcelo Mesadra y su expositor es el señor Juan Carlos Sánchez Mosquera.
En Perros en Acción, los mejores shows del ranking argentino en tu pantalla. Hermosísimo este Scottish Terrier que ganó la gran final de exposición del Club Canino Corrientes. Hemos llegado al final, pero antes quería saludar a las hermanas de Obra de la Misericordia que nos siguen semana tras semana en este programa. A vos, muchas gracias por acompañarnos y te convocamos para el próximo programa de Perros en Acción. En Perros en Acción, el mundo es tuyo.